Soy Gustavo Guada, gerente de operaciones en la Riviera Carlón, y me diré a ustedes hoy, domingo 22 de mayo, a las 9:31 de la noche, para informar que la misma se encuentra en condiciones normales de operación, procesando crudo y generando gasolina y derivados para el país. A las 5:30 de la tarde tuvimos un evento en la separadora número 3, el cual fue controlado con los procedimientos destinados para ese tipo de eventos, sin pérdidas materiales ni humanas.